honor y un privilegio que esté aquí a mi lado una muy querida amiga de muchos años, y quiero hacer o tener el honor de presentarla. Se trata de Evangelina Mendizábal García, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como abogada y notaria, maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Además, también fue estudiante de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por supuesto, esto en lo que se ha venido denominando la década perdida para nuestros estados nacionales, pero que para las ciencias sociales fue la década de oro, en donde tuvimos aquí en nuestra Universidad Nacional el privilegio de contar con profesores, no solo como el querido maestro Rodolfo Stabenhagen, recientemente fallecido, y quien fue verdaderamente un padre fundador de todos estos temas, derechos indígenas, sino además de una vasta coordenadas de intelectuales orgánicos muy importantes, desde el doctor Agustín Cueva, el doctor Sergio Bagú, el doctor Germani, etcétera, etcétera. Fruto de toda esa gran experiencia latinoamericana de intelectuales muy ilustres, es justamente la doctora Evangelina Mendizábal, fue alumna de todos ellos, y tuve ese enorme privilegio en un momento muy aciago de la historia de Guatemala, y en donde la doctora Evangelina Mendizábal tuvo un papel muy importante. Ya conocerán ustedes su historia. Bueno, ella ha impartido diversos cursos y seminarios a nivel de licenciatura y posgrado en varias universidades, particularmente en la licenciatura de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y sobre migración en la frontera sur. Sus temas han sido sobre identidad, pueblos indígenas, multiculturalidad y regiones indígenas en América Latina, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es decir, la ENA. Ha desempeñado diversos cargos en instituciones y organizaciones vinculadas con el tema de pueblos indígenas. Ha sido coordinadora académica y docente del diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas en sus 8 emisiones del 2009 al 2017, que dicho sea de paso, es uno de los diplomados más exitosos que ha tenido el PUIC, y que la doctora, además, desde el año 2004, es la coordinadora del proyecto docente México, Nación Multicultural, y del sistema de becas para estudiantes indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad de la UNAM. Como paisano de ella, yo le doy las gracias, Maltiosh Nan. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí en el centro, en los cuatro lados, en Coyoacán, donde late nuestro rostro, corazón. Bienvenidos sean ustedes. Ya no están las autoridades, estamos nosotros, los del rostro, los del pueblo humilde, los maceguales. Estamos aquí presentes para iniciar también nuestro proceso, nuestro debate, nuestro conversatorio. Y iniciamos con una voz femenina. Como debe ser siempre, nuestra madre tierra tiene que presentar, tiene que brotar de las raíces aquí con nosotros. Y por eso es muy importante que esté el día de hoy la doctora Evangelina Mendizábal, y que seguramente les va a presentar un tema sumamente interesante, pero sobre todo crítico, y en esa visión crítica del derecho, de la crítica jurídica a la cual nosotros los hemos convocado el día de hoy, es justamente nuestro caminar. Sin más, le cedo el uso de la palabra. Vamos a tener una mecánica de unos 20 minutos y después un conversatorio para que sea más dialógico que del Magister Dixit, pero aquí nos acompaña también un joven que nos va a hacer favor también de hacernos una presentación en conjunto con la maestra, y posteriormente vamos a hacer una
un espacio para preguntas y respuestas. Y finalmente, ya de la mano de Claudia Mendoza, vamos a hacer ya un conversatorio final con todos ustedes para que ustedes nos hagan llegar su sentir, las expectativas que ustedes tienen del curso y que nosotros les expliquemos la dinámica que nosotros les tenemos propuesto aquí. Esto no es un seminario simplemente de semillero o seminario de conocimientos, sino sobre todo es un seminario taller, no solo para saber cuáles son los problemas y para determinar cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, sino sobre todo un taller para saber cómo nos vamos a defender de este momento aciago neoliberal que está engullendo literalmente a los pueblos indígenas en una vorágine terrible y en un pensamiento abismal que tenemos que desmontar. Sin más, entonces, le cedo el uso de la palabra a la doctora Evangelina Mendizán. Nos encontramos en un recinto ritual. Aquí se concentra mucho del trabajo de la UNAM y vienen así como los muy importantes, las vacas sagradas. Yo estuve aquí hace poco y escuché a Enrique del Val, que es coordinador director de planeación de la UNAM. Creo que ha pasado por todos los cargos, secretario general, el tipo sabe mucho. Y me sorprendió porque al terminar su... Él presentó, fue como un presentador del libro La Universidad hacia el siglo XXI. Y entonces cuando él terminó, con todo lo que sabe, de su sabiduría y su como simpatía, dijo, es que yo considero que la UNAM todavía se encuentra en el siglo XVI. Y me pareció, pues así como José, que es hermano de Enrique, pues le mueven a uno el tapete, ¿no? Yo dije, ¿cómo? ¿Que del siglo XVI? Pues así es. Lo que José está planteando es como para el siglo XXI en toda su apoteosis, en toda su dinámica. Porque si bien es cierto que esas zonas famosas restringidas y la ley esta que nos están imponiendo es parte de lo que el neoliberalismo ha montado, no de ahora, ¿sí? Si hablamos de 500 años, estamos hablando de una gran cantidad de eventos que se han dado y que en este momento se encuentran, yo diría, en un parteaguas. Yo siento que el comenzar de este semestre 2018-2, es que la UNAM nos trae 6 meses adelante de las fechas, o sea, ya desde ahí, ¿no? A mí me dicen, ¿cómo que estás en el siglo de...? Le digo, sí, está la UNAM. No, no sabemos por qué, pero llevamos 6 meses antes o después, o es una locura. Lo que está pasando en 2018 en México, tomando como referente la plática de Del Val, con el que tengo el honor de haber trabajado 35 años desde que llegué a México, ¿sí? Y haber vivido en este, mi pueblo. Porque la gente que habla del pueblo de México, ¿qué es? Todos somos pueblo. O sea, yo me siento mexicana al grito de guerra y estoy segura que en el futuro que se viene habremos muchos cobijados por este enorme, cálido, fuerte y sufrido nosotros pueblo de México, ¿no? Entonces yo soy guatemex, nacida en Guatemala y por amor me hice mexicana. No como muchos que vienen y dicen, ay, hay que meterse en las cosas locales, ¿no? No, a mí me encanta ser local. Me encanta que me conozcan y que dice, y dice la señora Eva tal cosa en donde vivo. Y en todas partes uno lo que tiene que hacer es participar. Porque esa estructura neoliberal, me lo decía Genaro, que vino a platicar conmigo aquí a donde estaba, lo local, ¿sí? Es lo que nos permite salir. Genaro, te contesto, de esa abstracción. ¿Dónde estás, Genaro? Allá. Es que eres de Tlahui, me encanta Tlahui, ¿eh? Entonces, todo lo que Del Val plantea es producto de la reflexión que como programa universitario nosotros hemos hecho durante ya 16 años. Estamos en el proyecto México Nación Multicultural en la Facultad de Derecho, 32 semestres.
se dice fácil, ¿eh? Y hemos implementado una... Es decir, esto es lo operativo, esto es lo real. Yo diría lo que está dentro del durazno, ¿no? Esa pepita que da los árboles y las flores. Eso. ¿Cómo le decimos? Lo último que dijiste, dijiste muchas palabras exóticas, ¿verdad? Bueno, el asunto es que, miren, no es casual que estemos aquí dos guatemecos. No es casual. Y yo fui muy amiga del papá de este hombre. Gran amiga. Llegamos casi al mismo tiempo. Él hizo su doctorado en Derecho. Yo estudié Ciencias Sociales porque, créanme, que me di cuenta que era muy importante la educación interdisciplinaria. Que desde un solo mirar y una construcción epistemológica no se puede llegar a abarcar la realidad en su conjunto. Yo les puedo dar una clase solo con la jornada del día de hoy, ya que se trata de pluralismo jurídico y derechos humanos. Ahí tienen ustedes una leyenda ya de lo más concreta, de los resultados de todo lo que nosotros hemos discutido sobre el pluralismo jurídico. 32 años en la Facultad de Derecho nos han permitido llegar a 4.700 consultas. Yo soy experta en hacer proyectos y que me los financie. ¿Sí? Y entonces esas 4.700 consultas ya son resultado de un proyecto piloto que se implementó en la UNAM cuando entró el doctor de la Fuente, que nos llamó a Deloal y a mí y nos dijo: quiero trabajar con pueblos indígenas. Y entonces nosotros, bueno, yo que soy un poco como la que hace posibles todos los sueños de los que hablan ahí en las mesas platicando, yo los pongo en marcha, ¿no? Los pienso, los diseño. El proyecto docente es el resultado de la urgencia que había en la universidad después de la huelga, que aquello estaba más desamparado de lo que se puedan imaginar, ¿eh? O sea, un año desmovilizados. De ahí tomamos acuerdos los académicos y dijimos nunca más una huelga, porque los resultados fueron tremendos, tremendos. Bueno, esos 6 meses adelantados, quién sabe por qué quisieron las autoridades, los administrativos, que son los magos de los dineros, ¿no? Entonces el proyecto docente surge en ese contexto. Hablar de contextualizar es sumamente importante. Yo vengo de un pueblo heroico, maya, que en lugar de llamarse Guatemala se debería de llamar Guatemala, pero se llama Guatemala, yo no sé por qué, es una maldición, carajo. Entonces, yo vi desde niña todos estos colores, me acuerdo cuando llevaba a mis papás de la mano, y yo decía, qué bonito el lugar donde nací, y hasta la fecha lo llevo pegado a mi cuerpo, como dirían ahora las chicas New Age, como ropa de poder. O sea, que yo nací empoderada de colores, de amores, de sabores, de musicalidades, pero más que nada de tierra, porque yo soy signo de tierra. Ya sé que aquí hablan unos que digan que los astros no existen, pero solo miren la luna. Yo vi la luna de la jornada de ayer, esa luna roja naranja, que no me digan que no existen los astros y que nos determinan, ¿no? O sea, y que da frío la luna roja. Y que apareció Marco Antonio y nos vamos a echar un aplauso porque ganamos eso. Un aplauso por el alumno de la UNAM que apareció. Eso es lo que nos hace universitarios. La UNAM se pronunció. Los padres hicieron en un día lo que no habían hecho en toda su vida. Tocaron puertas, hablaron con autoridades, esas autoridades corruptas que tenemos, ¿sí? Y miren, la prepa 8 de la UNAM se paró. Se pararon los muchachos porque él ahí estudiaba. Y empezó a moverse en una red que a mí me tiene el alma muy contenta. Porque no estamos sentados, ¿sí? No estamos detenidos. Los pueblos, como dijo Del Val, se están moviendo. Los pueblos indígenas, Marichuy, andan en campaña. Y están súper asustados, porque pues están asustados, como diría Giordano Bruno, cuando lo iban a quemar vivo los inquisidores. Tenéis más miedo vosotros, decían. ¿No? Lo quemaron de todas maneras, ¿verdad? Porque la Inquisición, Dios nos libre, que vuelva a caer encima.
pero ahí están, ahí están. Siguen siendo grandes terratenientes. O sea, esto de los derechos humanos, Genaro, es mucho más concreto y más accesible. Por ejemplo, en Tlahui hay cursos de derechos humanos de los mijes hace años. Y están en todo. Servicios del pueblo mije es una gran, pero gran actividad no gubernamental. Entonces, nosotros como universitarios estamos impulsando, a partir de las reflexiones que hizo Del Valle, el tema de la diversidad. Ahí en el Power que les preparamos para que ustedes tengan acceso a él como inicio de este seminario, las leyes importantes, esta ley de la UNESCO en donde se habla de la diversidad. ¿Por qué es tan importante hablar de la diversidad? Aquí vemos una cantidad de diversos. No como una mi compañera de la maestría, que el primer día que nos fuimos a echar los tequilas a Sambor de San Ángel, porque ahí se hacían todas las reuniones conspirativas, Sambor de San Ángel. Igual te encontrabas a uno del Partido Comunista de Guatemala, que de El Salvador, a otro socialdemócrata, o sea, de todo se juntaba. A mí me encantaba. Ese Sambor me encantaba. Nos tomamos los dos tequilas y yo le digo a mi amiga, ay, que México me encanta, y yo quiero conocer todo y los pueblos indígenas. Y me dice, ay, yo como tengo descendencia francesa, tenía un apellido Bachet. Y le digo, pero si tienes una cara totonaca, hermosísima, ¿no? Y de veras, era una mujer guapísima de pelo, pero ella tenía descendencia francesa. Y yo dije, ah. Y para despedirse me dijo, bye. Yo dije, esto no me está gustando. Y empecé a ver los rótulos que no son, hace 40 años. Les estoy haciendo un recuerdo de hace 40 años. Ahora todos los anuncios están en inglés. Entonces, esa diversidad, esa matriz cultural de la que nosotros venimos, está siendo borrada. Hay unos llamados angustiosos para que no se pierdan las lenguas, pero también Del Valle a mí me ha enseñado muchas cosas. Dice que pueblo que pierde su lengua es porque no perdió por ella. Bueno, yo la verdad es que creo que ahorita el asunto de las lenguas nosotros lo estamos tratando de recuperar con el diccionario NAHUATL, que es nuestra última publicación, ya hecha otra edición, que yo les recomiendo que se hagan de un libro en donde hay muchas palabras en NAHUATL, que es la manera como se intercultura realmente. Yo le pregunté a Natalia Hernández, que es premio Nezahualcóyotl de literatura indígena, un NAHUATL acá, ¿no? De esos NAHUATL importantes, de un León Portilla, que hablan el NAHUATL clásico. Porque eso de la Torre de Babel, mis amores, es impresionante. Yo le digo, Natalia, ¿cómo se dice agarra la onda? Y me dijo, el verbo xiquistli es el verbo agarrar, ¿no? La onda no tiene traducción en náhuatl. Entonces yo les digo a todos, xiquistli, la onda. Agarremos la onda. Porque se trata de aprender a hablar en náhuatl. Mi asistente principal, ahí en el programa de la diversidad, es Karina. Karina, ponte de pie y saludas aquí a todos, por favor. Karina está estudiando náhuatl. Un día que yo estaba presidida, tenía mucho trabajo. Nosotros siempre tenemos mucho trabajo. La UNAM nos explota, chicos. Bueno, entonces que el informe no sé qué, que el informe no sé cuánto, y todos los directores, esa es la diversidad. No es una palabra que dice el UNESCO que significa que hay muchas culturas. La diversidad es que Emilio y yo estamos aquí hoy, en el siglo XXI, agradecidos con la UNAM y felices de venir de tierras mayas. No, tu abuelo era absolutamente maya. Entonces, tú me mueves el piso a mí, yo te lo muevo a ti también. ¿Por qué? Porque pienso como mujer, como decía él, que la feminidad, ¿verdad? Eso de la feminidad, no se lo discuto, porque las feministas nos comen. No hay que ser femeninas, hay que estar empoderadas, ¿no? Esa es la diversidad que estamos viviendo ahora. Abren un periódico ustedes y se quedan en serio anonadados. Jorge, yo le hablo con nadie, así que van a decir que estoy haciéndole publicidad. No, es el mejor. Es el mejor. Trae información concentrada, tiene muy buenos corresponsales. La Blanche Petrich ha sido corresponsal de guerra en toda Centroamérica en tiempos de guerra. Porque esa es una cosa. Tenemos que tomar conciencia que esta diversidad
de actuar de nosotros y de nosotros, que es un análisis dialéctico, ¿sí? Los otros, los malos, los oligarcas, estos de la ley de seguridad, y bueno, yo escuché que la doctora Sánchez Cordero va a ser la mera jefa de la fiscalía. Y esa doctora es interesante. Es una mujer que ha pasado por de Morena. No estoy tampoco anunciando a Morena, pero oí ayer a la doctora, hizo un discurso que para nada era femenino, ¿eh? Era un discurso molotov. Así como, como Molotov, porque es, me gusta Molotov, ¿no? Sí, me gusta. Porque esa música escucharon la generación de mi hijo, por ejemplo, los millennials. La juventud no está dormida, chicos. Los que no se acercan a la juventud es los que piensan, bueno, vamos a seguir cambiando esto, señor, pueblos y lenguas, para que los compañeros vayan viendo, ¿verdad? Entre esto que les doy para que satisfagan ese afán que tienen todos los universitarios de tener escrito todo en PowerPoint y su USB. Miren, lo que más funciona es, ¿qué es esto? El coco, dicen en Guatemala. A este no le funciona el coco, ya está por demás. Pedirle, no le funciona, no piensa. Pero aquí sí estamos los que pensamos. Entonces, para generar esos niveles de conciencia, ahí tienen ustedes todo. Yo podría pensar que es un medio manual de procedimientos de cómo un programa universitario de estudios de la diversidad trabaja, ¿sí? Proyecto docente. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que los pueblos indígenas se sepan a sí mismos. Se trata de que los universitarios como comunidad sepamos quiénes son los pueblos indígenas e interculturemos con ellos. No, eso de mi rollo de chiquisqui la onda, no crean que es así, que quiero que subliminalmente les quede una palabra náhuatl. México tiene una diversidad de culturas, ¿sí? Y lo intercultural es el gran reto porque está de moda. Ahora todo el mundo sabe que todo el mundo es intercultural. Fútbol intercultural, básquetbol intercultural, baile intercultural, sí, pero no una interculturalidad igualitaria, ¿sí? Es, ese es el problema. Como sea del baile, que llegaron los españoles, éramos interculturales, y la Malinche, imagínense, la amante de Cortés, que la señora hablaba casi todas las lenguas indígenas, y le abrió las puertas de los pueblos, a todos los que la Malinche, que qué sé yo, pues ella era una princesa. Y hablaba las lenguas, o sea, las que saben lenguas tienen más poder. Por supuesto que nosotras, que estudiamos en colegio, chos ahí, que medio nos decían 1, 2, 3, ventana, window, puerta, door, mejor del techo, ceiling. Nosotras no hablamos 6 idiomas, como tengo yo aquí una de mi asistente que acaba de entrar, que sabe un montón de idiomas. No, perfecto, pero el acceso a los idiomas te lo da la clase social. Sí. Desgraciadamente, todo pasa por el concepto de clase social. Y los que saben hablar inglés, pues también. ¡Dichosos! Yo aprendí 1, 2, 3. Y ahorita yo quisiera aprender unas 3 lenguas indígenas, cosas que creo que ya no me va a dar tiempo. Entonces, tienen ahí ustedes un manual, algunas nociones de diversidad cultural, ¿no? Porque hay una gran variedad de códigos sociales que operan en el intento de las sociedades y entre estas. Ahí entre estas, el proyecto docente, imagínense, si en la Facultad de Derecho tenemos ya más de 32 semestres y hemos hecho consultas, hemos aprovechado la experiencia para que ver qué piensan los estudiantes de Derecho, por qué se meten a México Nación Multicultural, ¿no? Porque a los estudiantes nadie los toma en cuenta. La verdad es que tanta reunión, pero... Así como tomar en cuenta qué les interesa a los estudiantes para transformar, porque lo que tenemos que hacer los abogados, sinceramente se los digo, es construir los andamios en el siglo XXI para esto que Deval mencionó tanto, ¿sí? ¿Cómo nos han impuesto ya leyes terribles? Entonces, después de las nociones, conjunto de rasgos, ¿no? Espirituales. Humanos, los derechos humanos, ¿sí? Es una de las corrientes modernas. Díganme ustedes si hay derechos humanos. Yo en la mañana, pensando en qué les iba a decir, digo, yo no quiero que me oigan y que digan esta maestra, solo no quiero recitar, ¿no? Fiscalía de Chihuahua no
ratifica denuncias de extorsión. Editorial. Niños sin abogado en Estados Unidos atropella a principios jurídicos. ¿Qué tal los derechos humanos? Están regresando a los niños deportados hasta de 5 años. Y no saben a quién se los van a entregar. Digan ustedes si vamos a seguir hablando de esos derechos humanos que pues se pueden saber de memoria. Pero lo más importante es la aplicación en la práctica. ¿Cómo logramos que se respeten los derechos humanos? ¿Cómo construimos la ciudadanía sin dejar de tomar en cuenta la cuestión de la diversidad, por lo cual es de avanzada este seminario minimalista interesante, en donde sí nos vamos a poder comunicar? Este es el título: algunos antecedentes socioantropológicos y jurídicos de nosotros como programa. Entonces, yo, abogada, ¿por qué es mi ser abogada lo que a mí me ha permitido diseñar proyectos? Porque yo diseño un proyecto y simultáneamente hago un manual de procedimientos. Ya ven ustedes que estudian derecho penal, pero también manual de procedimientos penales. ¿Cuál es el problema que señaló del VAR? Es que no hay manuales para hacer nada. Hay muchas leyes, demasiadas leyes para mi gusto. Ya ven que los gringos tienen las enmiendas y con una hoja nos tienen atascados a todo el universo, ¿sí? Y todo el mundo apela a la tal enmienda, que es un parafito. Aquí la Constitución mexicana divina, con la que yo aprendí, porque todos los centroamericanos que estudiamos derecho estudiamos García Máynez, ¿sí? Para que vean lo importante que es México, porque también es muy fácil, ay, estamos cruzados. No, México es una vanguardia, y esa vanguardia no la van a quitar, porque aquí estamos nosotros, y nosotros somos muchísimos. Les digo que nosotros tenemos consultas. ¿Cuántas consultas, César? César, el mixteco encargado de las RENSIS, ¿dónde está? ¿Cuántas consultas por todas tenemos, César? En derecho, 4.900. En derecho, por todas. En total, 145.600. Bueno, esa consultita que nos echamos con estudiantes contantes y sonantes que firmaron y dijeron, estamos estudiando a los pueblos indígenas, ay, porque nos gustan, porque nos interesan, pero no sabemos mucho de ellos, ¿sí? Y se echaron el semestre y condimentó derecho muchísimo, porque los abogados tenemos, yo siento que los pies puestos en la tierra. También estudio antropología, y la antropología lo hace a uno como volar mucho. Si yo no fuera solo antropóloga, quién sabe. Pero a mí, el ser abogada me ha abierto las puertas del universo, en serio. Porque cuando te dan la historia del derecho y ves cómo era antes el derecho, o sea, si se moría el marido, uno pasaba a ser propiedad del hermano, del marido. Ha cambiado, afortunadamente, ¿eh? Pero imagínense, así eran las leyes. Y cuando yo le pregunté al maestro doctor González de la Riva, un chaparrín, pero malísimo, tremendo, así me dijo, él estaba hablando del adulterio que comete la mujer casada y haciendo con varón en su casa, un montón de esos rollos de las leyes y los códigos. Entonces yo subí la mano el primer día de derecho penal y le digo, doctor, disculpe, ¿solo las mujeres cometemos adulterio? Porque no decía el hombre y la mujer, decía, comete adulterio la mujer casada. Entonces el hombre casado desde ya tenía lugar a hacer lo que se le diera la gana, como lo sigue teniendo. O sea, yo el día que vea las leyes cambiadas, pero no cambiada la relación social de la diversidad entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces estamos hablando puro chorro. Lo importante de la diversidad es reconocerla. Por ejemplo, los pueblos indígenas nos están dando un ejemplo enorme de que a pesar de que mataron a la compañera, ya me acordaste el nombre, la compañera de Cherán, ecologista. Guadalupe Campos. Eso fue esta semana, chicos. ¿Por qué están matando a los defensores de derechos humanos? A los periodistas. Porque no se respetan los derechos. Ni los humanos, ni los no humanos. Y las declaraciones generalmente son vinculantes o no vinculantes. Pero las declaraciones, todas que conozco en relación a pueblos indígenas, no son obligatorias.
Entonces tenemos un trabajo muy grande que hacer. Yo les dejo a ustedes aquí, pasar lo primero, lo segundo, lo tercero, que los compañeros vean todo lo que podría haber sido si se desarrollan todos los temas, pero en 20 minutos es muy difícil. Yo quiero que ustedes se queden con la idea de que la UNAM ha trazado ya sus líneas hacia el horizonte del bienestar y además cumpliendo sus principales postulados. ¿Sí? Nosotros somos los encargados de generar conciencia de los grandes problemas nacionales. Y los que están padeciendo más la violación de los derechos humanos en este momento son los pueblos indígenas. Hay una conflagración de las oligarquías, pero no solo en México, en América Latina. Hay toda una cuestión para hacernos creer que quién es el peligro para México, por ejemplo. Y hay señoras que me dicen, hay una comunidad donde yo vivo, es que es un peligro para México. Y yo digo, ay, ¿para qué le voy a contestar a esta señora? Francamente, porque inmediatamente tú dices, es Televisa, es Televisión Azteca. Por eso nos están matando diversos medios de información. Javier Valdés, yo les recomiendo que lean el libro de testimonios de Javier Valdés, ¿eh? Hizo una serie, se ganó premios y todo, y pensamos que era intocable, pero lo mataron. Él y Miroslava son dos ausentes presentes, porque dejaron libros. Entrevistó a varios de los familiares de desaparecidos. No estudió derecho, ni medicina, ni geografía, ni mecatrónica, ni ingeniería civil o la otra. Pero en este momento, para que ustedes nos ubiquen como programa universitario, venimos a reforzar un espacio que la UNAM, creo que solo el papá de Emilio tenía a su cargo, las jornadas de las Casianas famosas, que fue un innovador, y sigue. Y este seminario también forma parte de nuestro proyecto como programa, porque nosotros, por ejemplo, somos, ¿qué es lo que dicen que somos? El buque insignia del programa, el proyecto docente, que ya les mencioné la cifra. Ahorita llegamos a 27.000 estudiantes de la universidad que han tomado el curso. ¿De qué se trata? Pues de los derechos. De los derechos. El programa está dividido en qué son los pueblos y comunidades, en donde es transversal el concepto de diversidad, ¿sí? Hacia la construcción de estrategias interculturales. Porque mucha gente ahora lo hace de moda. Y no, la interculturalidad igualitaria se construye sabiendo qué está pasando el día de hoy, ¿sí? Que no sé si vamos a sobrevivir estas heladas, porque tan diversos, pero nosotros no tenemos abrigos para el frío. Oye, ahí tenemos que andar como con cuatro trapos porque no estamos preparados, ¿no? Los nórdicos se meten al sauna y luego salen del sauna y se meten al mar helado. Nosotros aquí apenas salimos a la calle y ya está la contaminación. Entonces nuestra condición física no está buena. Hay mucha influencia. Cuídense mucho. Es decir, este curso tiene que servir para interactuar, para identificarnos en los temas muy importantes, ¿sí? Tenemos nosotros muchos antecedentes. Cuando nos llamaron venía la huelga, había arrasado con todo. Hemos crecido. Quizás yo soy la mirada optimista, porque yo me siento muy, pero muy orgullosa de que hemos llegado a 27.000 estudiantes que han tomado el curso en 14 facultades. Y el curso es la temática que ustedes están abordando aquí. Una de los ramales, de las, digamos, ramas de la ceiba, ¿no? Pluralismo jurídico. Pero hay mujeres indígenas, derechos indígenas, los pueblos indígenas, y el medio ambiente. Ya metimos el tema del buen vivir, porque el buen vivir es clave. Buen vivir o desarrollo. No quiero decirles las horas que discutimos para que yo pudiera meter ese curso en el centro temático, porque buen vivir o desarrollo, los mexicanos de repente, vamos a hablar de Bolivia. Pues les digo, porque esta constitucioncita de Bolivia, de la cual todos la tienen que leer, es la primera constitución que habla de y los estados plurinacionales,
sea, va mucho más adelante. Y está hecha por quichuas, ¿no? Y por supuesto que por un pueblo que hasta la fecha está en el mapa estratégico de posibles invasiones. ¿Sí? Evo Morales está en la mira del neoliberalismo. Y para qué, ya de ese tema no quiero ni hablar, porque francamente no hay derecho. No hay derecho para lo que está pasando. Nosotros en México éramos como punta de lanza. Y miren en dónde, en qué posición estamos ahora, geopolíticamente. Venían a tomar cursos a México, dirigentes indígenas, dirigentes académicos, pueblo, ¿no? Y ahora nos están borrando de todos los listados. Eso es lo que un seminario como este puede lograr. Que estemos pensando hoy al día con todo lo teórico, metodológico que hay. ¿Tenemos algo de lo de Bolivia que se pueda leer desde el Power o en el Facebook? Yo sí quiero compartirles la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que me lo regaló Leonidas Zurita, que es la líder de las Bartolinas Isas, que son indígenas, campesinas, mineras, esposas de mineros. El pueblo de Bolivia es un pueblo increíble. Y ella es una de las líderes que viene a dar el diplomado de mujeres indígenas, que es una maravilla también ella. Me ha costado que pase porque trajo una bolsa llena de hojas de coca para repartir a la hora del seminario. Y por supuesto que cuando le dieron las hojas, pues ya sabrán, ¿verdad? Tuvo que ir el embajador de Bolivia por ella, pero la dejaron pasar porque ella con sombrero, pero dicen que defendió porque era su...